Pues amigos, ojo lo que tenemos hoy. ¡Qué auténtica locura, tío! Tenemos un evento en el FIFA actualmente que ha salido hace bastante poco. Y hablamos de los centuriones. O sea, creo que este tipo de cartas nunca han salido en otro FIFA. O sea, a mí no me suena las cartas centuriones, la verdad. Pero como vemos, tenemos un Neymar de MCO que no sé en qué posiciones podrá jugar. No sé si podrá jugar también de extremo o qué. Pero tenemos Neymar de MCO, Alexander Arnold también con 92 de pase. O sea, es Alexander Arnold de MCD o de MC. Creo que puede ser GOT, o sea, bastante mejor que de lateral derecho. Tenemos Jordi Alba también, Ben Yedder, Rebic, que Rebic de lo mejor es lo peor, yo creo, Rebic. Así que, gente, ese Neymar, tío, ese Neymar sería GOT. Fijaos, tenemos 32 sobres para abrir, bastante buenos. Como veis, tenemos sobre de 50, más 83, 2 de más 81. Tengo bastantes de esto. Tenemos también elección de 5 de más 80, 8 de más 80, 11 de más 81, 11 de más 81, 2 de más 85, 25 de más 83, que este es el mejor sobre de todos los que tengo. El de 25 de 83 o más. Y lo demás, bueno, este tampoco está mal, este de aquí. Pero lo demás ya, pues, es más flojo, ¿vale? Lógicamente, el mejor sobre sería este de aquí. 25 de más 83. Que lo abriremos por escondite, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Yo creo que Bale consiguió la Champions con el Madrid, las cuatro Champions, y se relajó. Lo puedo llegar a entender. Sí, porque al final, claro, un futbolista sueña con ganar la Champions. Eso es así, porque Bale con Gales no iba a ganar nada. Aunque no hay que olvidar que en 2016, ojo, en 2016, porque llegó a la semifinal de la Eurocopa Gales, ¡Uy, Lewandowski! ¡Coño, 91 de media! 91 de media Lewandowski, chavales, me sirve. Hola, pero si tiene el pelo blanco, si tiene canas, ¿no, Lewandowski? Venga, le damos. Gente, quiero sacar un centurión. Quiero sacar un centurión, me da igual el que sea, tío. Pero por lo menos verlo, la carta, ¿sabes? Bueno, más media, más media. La media me interesa porque no tengo medias en el equipo. Oro 2, oro 1. O sea, ahí me encantaba ¡Oh! ¡Oh! ¡Centurión! ¡Croata! ¡Extremo izquierdo! ¡Hostia, Gente, fijaos, 93 de ritmo, 88 de regate, 87 de tiro. Buen físico también, muy buen pase. O sea, es bastante completo. Y creo que se puede usar de delantero centro este Revi. De delantero, ojo que puede jugar de delantero. Oye, pues no, malo de delantero centro, O igual ese Ibra es Dios, igual el Ibra y Movil lo chetan de la hostia, Esto es Caminante, creo, Caminante, español del Manchester United. Tenemos a David de Gea, 87 de media. Bueno, más media para SBC, me sirve. Vale, va. 18 sobres. Va a tener 93 Ibra, ojo, 5 de skills, Caminante otra vez. ¿Otra vez de GA? Ojo, la porta ahora, otro español. Bueno. Más media. Vamos con el sobre misterioso de CI. ¿Esto qué coño es? ¡Ojo! Hola, buenos días. ¿Qué? Comodín de invierno. Ah, que es un comodín de invierno esto. Es de objetivo. Vale, no entendía. Vale. Oye, para portero de la Premier. 5 de skills, chaval. Coño, que tiene 5 de skills este pavo, tú. Y 5 de pierna mala, what the fuck. Oye, me gusta, ¿Qué me queda por aquí? 15, ¿no? Ok, le damos, gente, va. Le damos, por Dios. También se levanta. Esto no es caminante, creo que no es. ¿O sí? ¡Portero sí que es! ¡Otro caminante gordo, chaval! Otro caminante gordo, tío, pero siempre... Es que, claro, cartas normales, tío. A ver, me sirven igualmente, me sirven para SBC, lógicamente. Pero ojalá fuese un centurión, tío. Gente, menos Rebic. Todo lo demás, cartas normales. Esto tiene que cambiar. Tenemos esto de aquí, más esto de aquí, más esto de aquí, más esto de aquí, más esto de aquí, tío. Es muy loco esto, gente, Venga, empezamos con esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ne brasileño! ¡No! ¡No, tío! Me toca Cherny, gente. Tenemos a portero, el portero, que seguramente el portero será el peor del evento, como siempre. Con 89 de media, buen portero para una liga italiana. Pero es que yo no tengo liga italiana, es que yo no tengo. Ahí está, fijaos. Bueno, y algo de media, 85, 84. Bueno, mira, me sirve el segundo que sacamos. 2 de 85 más, esto ya puede ser gordo, 2 de 85 más, ¿Portugués? ¿Central? Oh, Cristiano, en Al Nassr. Otro más. Oye, gente, ¿os molaría que nos hiciésemos algún SBC de héroe del mundial asegurado? Vale, pues igual me lo hago, que aquí tenemos bastantes medias. Igual ahora me hago el icono ese o el héroe del mundial. Amigos, sobre de 10 jugadores, 83 o más. 10 jugadores.
En Golo Kanté, amigo, 89 de media. Vaya downgrade que le han pegado a este tío este año. Vaya barbaridad de downgrade. Y a ver, dentro, ¿qué más tenemos? ¡Ojo! Bueno, bueno. Con Modric, que en Golo Kanté, Fabinho. O sea, tenemos tres medias bastante gordas, ¿eh? Y también alguna de 84, que tampoco está mal. Esto lo vamos a guardar. O sea, a cambiar. Ya lo soler, esto todo out, es intransferible. Tenemos ahora mismo los dos mejores sobres del directo. Los dos mejores sobres. Tenemos un sobre de 25 jugadores de 83 o más. Y un sobre de 100 jugadores. 20 de plata únicos y 80 de oro únicos. Vale, vamos a empezar por el de 100 jugadores. Lo voy a abrir normal, sin texto. Vale, o sea, vamos a ver el jugador en portada y todo. Por Dios, que no sea un jugador de oro único el de portada. Tenemos 80 jugadores de oro único. 100 jugadores, un destino. Le damos Morata, no, Morata no, gente. Vale, a ver, debajo puede haber algo. Debajo puede haber un carníbal, ¿no? ¿Cómo se llama? Un carnicero, no. Centurión. ¡Un centurión! No tenemos centurión. Tenemos dos Ives, uno de ellos caminante, Benacer. A ver, este tío no es malo, realmente, con 4 de skills. Pero valdrá una miseria. Exactamente, vale menos de 20.000 monedas. Y Jason, Lukaku, Coman, algo de medias. Hombre, lógicamente tiene que haber algo de medias. 38 artículos repetidos, qué barbaridad. Vale, gente, vamos a abrir este sobre de aquí, que creo que es el mejor de todos los que teníamos. 25 jugadores de 83 o más. Y lo voy a abrir, como siempre, por escondite. Vale, yo le doy a abrir el sobre. No se ve quién toca, no se ve. Y luego vamos hacia el último jugador para ir de menos a más, de peor a mejor, ¿ok? ¡Pum! Le damos a la X. Vale, sobre abierto. Vamos para el final. Vamos para la derecha del todo. Para el peor jugador. El peor de todos. El peor jugador del sobre de 25 de 83 es Araujo. Araujo, el peor jugador, el peor de los 25. Vale, vamos a contar. Recordemos que hay... Espérate, creo que le he dado al R2. No será el mejor 83. Le he dado al R2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y el 25. Ya sabemos cuál es, tío. 25, ahí está. Se ha visto, tío. Se había visto, gente. Me cago en 10. Vale, vamos a guardar esto. Sobre de mierda también. Hoy no ha habido mucha suerte. Sí, es verdad que hemos sacado dos centuriones. Hemos sacado dos centuriones, así que no está mal. Pero aún queda, gente. Vamos a ir ahora a haceros el icono del mundial. A carrer, así. ¡Gente! Me acabo de hacer el icono medio o de la FIFA World Cup más 88. Hace mucho tiempo que no hago un no reaction pack, gente. Demasiado tiempo, diría yo. El día de hoy se va a acabar esta larga racha de no hacer no reaction pack con mi sobre de icono medio o World Cup más 88 del mundial. Tenemos a Wayne Rooney, oye, a mí me gusta. Giro más rápido en mi silla de ruedas, pero gente, que tampoco es tan lento y tan tronco, que va. 3 de skills, eso no me gusta nada, las 3 de skills, la verdad. Pero Rooney tenía 4, ¿no? Hace tiempo, cuando estaba en el FIFA, cuando jugaba en el FIFA como jugador actual. Wayne Rooney medio, vale 400.000 monedas y creo que no está mal. Vamos a ver mi equipo, para ver cómo podría entrar. Tenemos este equipo de aquí, este es mi equipo actual. El portero sé que lo tengo que quitar. Este es mi equipo actual, gente, fijaos. La defensa, yo creo que es lo más flojo la defensa. Pero tenemos, fijaos, Haji, icono del mundial. Tenemos a Kessié, Bellingham. Tenemos a Lundberg también aquí como extremo derecho. Boller, que es espectacular, este tío es Dios. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Es increíble. Y claro, me ha tocado Rooney. Tenemos a Stoico de delantero centro con 4 de skills y 3 de pierna mala, eso sí. Pero es que las 4 de skills, tío, yo creo que hace que Stoico sea mejor. También el tema de la agilidad, que tiene bastante buena agilidad de Stoico. Creo que Stoico es mejor que Rooney, chavales. Los comparamos, gente, los comparamos, vale. Rooney es este, es Rooney. Y este es Stoico, vale. Tienen mismo ritmo, mismo tiro. Pase, gana Stoico, regate, gana Stoico. Y físico tiene más Rooney, pero claro, regateando
Es que regateando es bastante mejor estoico, gente. Me quedo con estoico. Aún así, Rooney lo usaremos aquí de revulsivo. Pero de momento el equipo quedaría así. No está nada mal, ¿no? Es un buen equipo. Paquetazo de Amazon. ¿Cómo que paquetazo?